Bueno, viene el tiro de los 12 pasos. No sé si recuerdan que hace 7 días yo erré un penal en la cancha Independiente perdiendo, yendo el score 0-0. El equipo Independiente andaba mal, ese penal podía abrirnos esperanza para nosotros. Tomo la pena y Marir en una gran atajada me saca el penal. Bueno, hoy yo le tengo mucha confianza en los penales, si no, no lo hubiera hecho. Yo sé que Ceja ya le pateó otro penal y estuvo a punto de atajarlo. Él tiene preferencia a tirarse para la izquierda porque sabe que yo lo pateo ahí. Entonces, además de patear fuerte y pateé fuerte y al medio cuando se había corrido. Y así obtuve el tanto. El segundo fue un tiro libre penal, que Tarabini generalmente acostumbra a tirarlo a la izquierda, porque ya inclusive me ha tirado a mí varios. Me fui a ese costado y él le pegó, me parece, mal y salió al medio del arco. Inclusive él, cuando terminó el partido, me dijo que había apuntado ahí, a la punta donde yo fui. Pero lamentablemente, o mejor dicho, por suerte para él, lamentablemente para mí, le pegó mal y convirtió. Primer gol vino una jugada de Adorno por el medio, a la punta de Asalde. Picamos con Perfumo y el número 4. Y vino la pelota por atrás, se la pedí al Nene y piqué a la espalda del número 4 y cuando salía Ceja se la toqué por abajo y pude conseguir el gol. Bueno, fue un centro que tiró Cárdenas abierto sobre el primer palo, la peinó Cleo Salomone y sobre la punta izquierda entraba este chico Adorno y tiró a rematar ese gol. Y le pegó mal y le salió directamente a los pies del negro Machado da Silva, que no tuvo inconveniente, que estaba con el arco frente a él, y convertir. Bueno, fue un amontonamiento, pateó Roberto Perfumo, hubo un rebote y tuve la suerte de empalmar la derecha y ponerla en el palo izquierdo de Santos. Para mí fue una gran satisfacción y una gran alegría.